Nos encontramos en el barrio de la Montañeta del Calero en Telde con Paz Monzón. Buenas tardes, Paz Monzón. Hola, buenas tardes. ¿Quién es Paz Monzón? Pues mira, una persona normal, simple, sencilla, que intenta que su barrio crezca y esté unido. Y bueno, pues esa soy yo, no hay más. ¿Qué es lo que nos encontramos celebrando hoy en este barrio? Mira, nos encontramos celebrando la fiesta de la Santa Cruz, que para nosotros, aparte de ser un símbolo religioso importante, ¿no?, como ya dije antes, pues significa la unión con los abrazos, y eso es lo que queremos pues predicar más que nada. ¿Hasta qué día se desarrollan las fiestas en el barrio? Nosotros terminamos el día 3 de mayo con la procesión y la traída de la cruz. Con la procesión y la traída de la cruz. Sí, y luego pues continuamos con las fiestas de Nuestra Señora de Fátima el Calero y culminan ya el 14 de mayo. Uh-huh. ¿Quiere hacer extensible alguna invitación a los vecinos de Telde para que se acerquen a este barrio? Yo a todas las personas que quieran venir serán recibidas con cordialidad, con amabilidad, con dulzura, porque es lo que tenemos aquí. Así que
queda la invitación para todas esas personas. Pues ella ha sido Paz Monzón desde la Montañeta del Calero, que nos ha recibido esta tarde en la fiesta de este barrio.
Thank you.
Pues nos encontramos con Juan Antonio Peña, concejal y portavoz y candidato de Ciuca, Ciudadanos para el Cambio, en el Ayuntamiento de Telde. Buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Barrio a barrio, ¿verdad? Sí, bueno, lo he dicho en alguna ocasión y no me cansaré de decirlo, llevamos tiempo recorriendo, esto no es ahora porque vengan las elecciones y hoy tenemos la oportunidad, en este lugar emblemático del municipio de Telde, de conocer, de ver de cerca al talento teldense del cual nosotros pues apostamos y siempre hemos defendido. Ya le conocemos, le hemos venido a visitar en alguna tarde de ensayo. Telde tiene un potencial terrible. Lo que hemos visto hoy, lo que han trasladado desde esta casa, desde Gran Canaria Televisión a miles de hogares, a la isla de Gran Canaria y a través de internet, pues es lo que tenemos en Telde y es lo que tenemos que presumir, es lo que tenemos que apoyar y es lo que tenemos que abrir pues todas las puertas posibles, porque al final no podemos permitir que este talento cruce frontera y que estos artistas pues se vayan, que sí, que se vayan, pero que primero triunfe, que primero tengan la oportunidad en su municipio, que las he visto nacer, crecer, como es el municipio de Telde. Telde para los teldenses, ¿no, Juan Antonio? Sí, sería lo ideal. Somos un municipio solidario, un municipio abierto también a traer el talento de otros lugares. Tampoco podemos cerrarnos a lo nuestro, pero sí es verdad que este territorio tiene que ser primero para los teldenses, primero para nuestro talento, nuestro arte. Y tenemos espacios públicos y tenemos muchísimos lugares cerrados que tenemos que poner a disposición de estos jóvenes, al igual que otros tantos que llevan tiempo solicitando a la institución pues herramientas o lugares para desarrollar ese talento y no han tenido la oportunidad. Juan Antonio, se te ve por todos y cada uno de los barrios donde puedes estar,
ya sea en cualquier acto, fiesta, procesión. ¿Cómo puede una persona aguantar ese ritmo? Bueno, lo intento y con los compañeros, evidentemente no podemos estar en todos los lugares, pero cuando alguien nos lanza esa invitación, cuando algún colectivo social o vecinal o artístico nos dice que le gustaría que la acompañáramos en sus actos, pues hacemos todo lo posible por estar. Evidentemente no podemos estar en todos los lugares, pero hacemos ese esfuerzo. El ejemplo del día de hoy, hemos acompañado durante toda la tarde a estas personas. Y estamos donde siempre nos han llamado. No es ahora, vuelvo y repito, llevamos 4 años demostrando nuestro compromiso, 4 años en todos los barrios, 4 años en los colectivos vecinales y 4 años proponiendo y también denunciando todas aquellas cosas pues, que nos hacen correctamente. Pues ha sido Juan Antonio Peña, concejal y portavoz de SIUCA, Ciudadanos para el Cambio, en el Ayuntamiento de Telde, que nos ha permitido entrevistarle durante unos minutos para Gran Canaria Televisión. Gracias. Nada, gracias a ustedes. Thank you.
Pues nos encontramos con José Martel, director de la Banda Municipal de Música. Buenas tardes, don José. Muy buenas tardes. ¿Qué tal la tarde aquí en la Montañeta del Calero? Pues la verdad, grata, porque hemos no solo empezado la fiesta de la Santa Cruz que celebra aquí, simplemente porque hemos participado o han participado también conjunto con nosotros pues la escuela Mr. Bordón, la Big Band de Canarias. Y la verdad es que me ha llevado una grata sorpresa porque de los ensayos que hemos tenido se lo han llevado bastante preparado. Con lo cual, simplemente matizar una serie de cosas y ahí han visto el resultado. Podemos decir entonces que la Banda Municipal de Telde tiene una cantera para el futuro. Bueno, ya ahí nosotros somos una banda profesional, con lo cual no estamos como en el sentido que para formar parte de la banda pues tiene que hacer oposiciones. Somos empleados municipales y bueno, ya hay otra forma. Ojalá que salieran de la cantera aquí muchísima gente, que falta nos hace. O crearse la figura del educando, músico en práctica. Bueno, se puede buscar muchas soluciones. Don José, ahora se presenta un verano cargado de fiestas, el Carmen y las diferentes fiestas de los barrios. ¿Cómo las afronta la banda de música? Te puedo decir que a partir del 3 de mayo, que vamos a hacer también la procesión aquí, hasta el 5 de agosto tenemos todos los domingos, casi todos los sábados, y algunos hasta doblete. Y entre semanas, pues lo típico, por ejemplo, Santa Rita que cae el lunes 22, María Auxiliadora que cae el miércoles 24, el Día de Canarias. Tendremos un espectáculo también para el pregón de la fiesta de San Juan, que de casi 2 horas en San Juan. Y bueno, estamos súper cargados ya de procesiones, conciertos y esperemos que planteando lo del día, la fiesta del Día de Canarias en los colegios, posiblemente o no. Pues ha sido don José Martel, director de la Banda Municipal de Música de Telde. Muchas gracias por colaborar con Gran Canaria Televisión con sus palabras. Muchas gracias a todos ustedes y buenas tardes. Bordón es canario y nos llamamos Bordón Band.